Cambios de humor, celos excesivos, a veces sin razón suficiente o motivo. Por estas razones, es recomendable ser valorado por un especialista, ya que esto puede traducirse en diferentes diagnósticos. Uno de ellos, la bipolaridad. Se refiere a un padecimiento de tipo psiquiátrico, en el cual ocurren habitualmente, o de la manera más frecuente, dos fases. Esa es la diferencia de estados en donde puede ser extremadamente bondadoso, extremadamente malo con la persona. Tener unos sentimientos agresivos en extremo y de mucho amor por el otro lado. Intervienen factores como la relación humana que el bipolar tiene con los demás. Mentalmente, empieza a hacer un patrón de conducta y de pensamiento que lo lleva a la desconfianza. A la edad adulta es cuando el paciente siente un exceso de inseguridad ante una relación y entonces empiezan a surgir los síntomas. Generalmente él tiene un objeto de amor, que le llamamos en psicología, que es contra el que se va o por el que hace todo. Se ha comprobado que la persona bipolar siempre tiene una persona con la que va a generar esa relación afectiva. No generaliza a los demás. Con los demás tiene relaciones superficiales. Pero con ese objeto de amor es al que le va o muy bien o muy mal. El trastorno se da por igual en hombres y mujeres. De ahí la importancia de atenderse a tiempo. Con terapia y mucha voluntad, es posible controlar y corregir este trastorno. Alejandra Gaitán, Azteca Noticias.